La vaina. ¿Cuál es esa? Dice que te va tan duro que te voy a echar la vaina. Ya, acuérdate que Bad Bunny es rima con hola. No le dé más nada que le duele la hola. Exacto. No sirve. Right. No. Sí, yo oí una canción nueva de Bad Bunny que habla de que le va a dar tan duro que le va a echar la vaina. Sacó una canción anoche nueva, sí. Que tiene título en inglés, pero todas las letras en español. Ahí llegó. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me llame? ¿Cómo me llame? Me gusta como ella, where she goes. Ajá, no, que she... si come, ñame. No, entonces, no. Yo no como ñame. Ay. Oye, y que Nueva York se está hundiendo, dice una investigación geológica, advierte que el peso de los rascacielos de la ciudad de Nueva York en realidad está causando que la Gran Manzana, cuyos más de 1 millón de edificios pesan casi 1.7 billones de libras, se hunda más en los cuerpos de agua circundantes. I don't know, porque la Manhattan está como construido arriba de una piedra bastante dura, bastante... Right. Sí, eso es lo que dicen, siempre han dicho. Ahora, en estos días, hace un par de meses, ¿te acuerdas? Se cayó un parking de eso que parece un parking donde ponen los carros como en un andamio, en gabinete, like, en files. O sea, como un closet. Sí, un closet para entonces carros. Se hundió esa vaina. ¿Cuántos buildings habrán así? ¿Cuántos parking habrán así que están gastados por debajo? En esa construcción, imagino, en esos años todavía hay buildings que están ahora mismo activos. Que pueden pasar lo mismo. Eso así. Te iba a decir. Las edificaciones son súper antiguas. Yeah. Y la gran mayoría no pasa todas las inspecciones de seguridad que exige la ciudad. También hay dueños de edificios que le dan una vainita por debajo de la mesa al inspector, ¿no? Claro. Par de pesos, que da que mojarle la mano para que pasen esa vaina. Porque entonces... Claro. La búsqueda. ¡La mordida! ¡Una mordidita! A ver. Entonces, Nazario, ¿nos vamos a morir ahogados o qué? ¿En dónde? En Nueva York. En Nueva York, pues. Nos estamos hundiendo. Montes en un ascensor y sube al piso más alto. Aquí no hay por qué ahogarse. O vamos a tener que hacer como el TSA, que está pesando gente. Ahí salió una foto de una señora porque era muy gordita. No. La pesaron a ver si podían meterla en el avión. Yo pensé que habían eliminado esa vaina, que supuestamente y que iban a hacer una ley que no se podía discriminar por peso. Por peso. Sí. Ajá. ¿Pero es en los aviones o es en el transporte público? En el transporte público. Yo no sé, pero está muy raro. Eso que te pesen para subir. Claro, que le digan, muévase por aquí, señora. No. ¿Usted me está haciendo vaca? No, muévase por aquí. Y entonces la foto de la pobre señora gordita en un peso para ver si puede subirse en su avión. Eso y que es de pobre, y que pobre señora, una gente que pesa 300 libras no puede ser pobre. No seas así. Oye, pero debe ser humillante para ella. Desde fuera, porque yo he visto gente que dice, no, porque yo estoy muy mala, una gente que pesa, y se ve en la cámara que una gente que está gordita. Y dice, nosotros llevamos aquí días sin comer. Y yo, diablo. Oiga, mientras usted tenga su buche rosado, no hable. Ay, no. Sí. Una gente que pese 200 y pico de libra y mida 5'5", no puede decirle que no come. No hable aquí, no hable aquí. Y que la cosa está muy mala, yo no como hace más de 15 minutos. No. Pero no se va a hundir la ciudad, así que no tengan preocupación, seguimos aquí, estaremos aquí. Bueno, ¿desde cuándo nos están anunciando que Miami, que se supone que ya está y que bajo el agua? Ajá. Y todavía no está bajo el agua. No, y siguen construyendo. Right. Estamos bien, vamos a seguir. Sí, exacto. Sí, la Florida que hay pantano no se está hundiendo. Es verdad. We're good here. We're good. We're good.